Buenas. Hoy os traigo una reseña de un manga muy especial. Se trata de la versión de Orgullo y Prejuicio, que ha editado Norma Editorial. Norma Editorial lleva un tiempo haciendo una serie que se llama Clásicos Manga, donde nos va mostrando diferentes historias, diferentes novelas clásicas en versión manga. Y entre todas las que ha sacado diferentes novelas de Jane Austen, y una de ellas es Orgullo y Prejuicio, y por supuesto tenía que formar parte de mi colección. La verdad es que es una adaptación en cómic, yo creo que la mejor adaptación en cómic de Orgullo y Prejuicio que he leído. Me encanta, o sea, me encanta el dibujo, me encanta cómo ha conseguido representar prácticamente toda la novela, y la verdad es que estoy enamorada de esta versión, yo os quería hablar de ella. Como os digo, ya tiene un tiempo. Incluso Norma ha sacado un pack de las tres novelas que ha sacado de Jane Austen, porque está Orgullo y Prejuicio, Emma y Sentido y Sensibilidad, que también las tengo, y en otros vídeos ya os hablaré de ellos. Pero bueno, hoy os quería hablar de ella. Esta versión, como os digo, es una versión de un clásico, con un dibujo precioso. Los dibujos son os voy a decir bien el nombre porque si no, Po-se, y la adaptación de Stacy King. Está en tapa blanda. Su lectura es en sentido japonés, lo digo porque a lo mejor a alguien le resulta incómodo. Como yo llevo mucho tiempo leyendo manga, no me resulta molesto. Y es en tapa blanda, pero la verdad es que está muy bien. Como os digo, es otra versión de Orgullo y Prejuicio, hay muchísimas, yo me las voy coleccionando, pero la verdad es que tenerla en manga me hacía especial ilusión. Aquí os voy a ir mostrando un poco las imágenes. Además, me gustan mucho los personajes tanto de Elizabeth como también de Darcy. Me gusta mucho cómo han dibujado a Darcy, a Bingley, a todas las hermanas Bennet. La verdad es que está muy bien. Incluso a Collins, que es un personaje que nunca me ha gustado. Yo creo que está hecho adrede así. Es el primo de las hermanas Bennet. Lo ha dibujado de una manera para que nos termine de no gustar. Y poco os puedo decir de esta historia, que no sepáis ya de Orgullo y Prejuicio. Sencillamente os quería hablar un poco de ella. Como os digo, estoy mostrándoos algunos dibujos. Y también deciros que si no conocéis la historia de Orgullo y Prejuicio, o si creéis que hay alguien que no lo conozca y que debería conocerlo, este tipo de versiones de manga, de los clásicos, es una maravillosa manera de adentrarse en los clásicos. Yo creo que está muy bien, porque a veces yo creo que hay quien se encapricha en que los niños lean libros clásicos, pero para mí la mejor manera a lo mejor de adentrarse a clásicos, incluso adentrarse a la lectura, es mediante el cómic. Entonces, esta serie que ha sacado Norma, donde además de encontrarnos libros de Jane Austen, también tengo, por ejemplo, de Charlotte Bronte, tengo Jane Eyre, pero también está Romeo y Julieta, también está Huckleberry Finn, está Drácula, está Frankenstein, tiene muchísimos clásicos que han sacado en formato manga. Entonces, como os digo, es una maravillosa manera que tanto grandes como pequeños se adentren en el mundo de los clásicos. Y si les gusta la historia, luego que se lean la novela. Nada, si conocéis esta colección, si tenéis alguno o si no, comentadme lo que queráis. Estaré encantada de leer vuestros comentarios y de contestaros. Y hasta luego.